Muy buenas, Peña. Ya estamos aquí otra vez. Pues nada, voy a presentar esta pieza de Wenger con un nombre un tanto, ya habéis visto en el título del vídeo, un nombre un tanto peculiar. La verdad es que tampoco he buscado qué significa porque no. Adirondack. Un nombre bastante raro. Bueno, yo intenté investigar, pero bueno, gracias a unos compañeros pues me han ilustrado un poco. Que, bueno, básicamente estaba hecho para el mercado americano. Que no se fabricó en Europa, de hecho no aparecen ni en los catálogos. Parte del modelo Viking, que el modelo Viking, como sabéis, no, bueno, si no lo sabéis, no lleva anilla y no lleva seguro. Y es cuando en América, con anilla sería la 101, y es cuando en América la hacen con seguro, que viene a ser esta. En el siguiente catálogo europeo de 2008 ya aparece como el modelo S10, y al año siguiente ya los S101 y S111. Pasando a Victorinos en 2014, actualmente solo queda el modelo Victorinos, la Evo S101. Luego he visto unas referencias que me pasó otro compañero, que hay la referencia 16938, que es la Viking. Luego hay la referencia 16482, que sería esta, pero con la hoja dentada. Y luego viene esta, que es la 16982, Adirondack con hoja plana. Bueno, os voy a presentar las herramientas que lleva. Está un poco, ya lo veis cómo está, pero bueno, ya compañero ya me la apañará. Como veis, marcaje de Wenger. Hoja lisa, no es la dentada. Como veis, lleva seguro. Las dos capas de abridores. Abre latas. Como veis, no hace el clac. Hay que darle un poco de cariño. Aquí lleva el paten. Destornillador plano. Abre chapas y pelador de cables. Por este lado ya estaríamos. Pasaríamos al otro que lleva sacacorchos de cuatro vueltas. Punzón sin ojal. Anilla y como única herramienta de cacha, como siempre por Wenger, es por fuera, ahí por dentro, las pincitas. Pues nada, modelo muy curioso. Pues nada, compañeros, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.